Sí, amigos, las 7 estrellas ya están disponibles y vamos a ir semana por semana hablando de ellas. Miren, la semana 1 nos dan esta pantalla de carga y la pista es que está aquí en la sombrilla, en la J, en el paraguas, como le quieran llamar. ¿Y dónde está eso? Muy sencillo, aquí, al lado de la Sociedad Sibarita. Tenemos que ir para agarrar la estrella, aquí la podemos ver, justo en el cráter de la sombrilla. Ahora, quería comentarles que para poder tener 7 estrellas, que son las que les voy a mostrar, tienen que completar los desafíos de la semana 1 a las 7. En la semana 2, una vez que completamos todos los desafíos, podemos ver esta pantalla de carga que nos da el juego. Es donde se ve el club de golf y justo hasta arriba es donde se ve la silueta de la estrella. Entonces, pues muy fácil, marcamos el club de golf que está aquí, Sociedad Sibarita, marcamos hasta arriba de la casa, que es esta zona que está justamente aquí, y vamos directo por esa estrella. Esa sería la estrella de la semana 2. Al igual, semana 3, 4, 5, 6, 7, vamos a tener que conseguir primero todos los desafíos para poder tener esas estrellas. Ahora, una pregunta que muchos tienen: si yo ya tengo Ragnarok desbloqueado y tengo el 100% del pase, muy fácil, te van a dar experiencia para que subas Ragnarok. Llegamos aquí, semana 3, todos los desafíos completados y tenemos aquí. Esa es la pantalla de carga que nos dan, el cochecito en las carreras. Entonces dirán, ¿el cochecito? Pues ¿dónde está eso, no? Muy fácil, la pista la lleva las placas del ATK, que ahí dice J2 y el símbolo de la estrella. Entonces tenemos que ir a J2 donde esté marcado en el mapa. Muy fácil, no hay tanto problema, vamos a J2 y aquí es donde la encontramos, al lado de la Alameda Aullante, hasta arriba la podemos encontrar. Ahí está la estrella, se las pongo en mapa, perfecto, en J2. Bien, ahora, por ejemplo, los que son nuevos y dicen, ¿para qué me sirven estas estrellas? ¿De qué demonios, no? Muy fácil, te dan un nivel completo del pase de batalla. Esas 10 estrellas que tienes que conseguir para subir un nivel, bueno, esa te las da completa. Entonces tú agarras una, terminas los 7 retos y haces estas 7 estrellas, conseguiste 7 pases completos del pase de batalla. Te va a ahorrar bastante tiempo, bastante trabajo. Ahora veamos, esta es la semana 4 y la pantalla de carga es la siguiente. Tenemos que ver exactamente dónde es que se encuentra la estrella secreta y lo podemos ver justo al lado del camello, al fondo en el graffiti de la pintura. Como ven, está el camello con su gorra y su sorbete o su refresco con popote y ahí podemos ver que está la estrella. Entonces, ¿dónde está el camello? Muy fácil, está aquí en la gasolinera, justo en el desierto, justo hasta acá abajo donde está marcado. Pónganle pausa, véanlo, búsquenlo y aquí está el camello con su refresco, su popote y su gorrita. Llegamos arriba del camello y zarracatámpales, aquí está. Agarramos la estrella, nos ponemos verga y listo. Esa es la estrella de la semana 4. Ahora, vámonos con la estrella de la semana 5. Ya ven que rápido se pasa eso. Para ese tiempo ya deberíamos llevar 4 niveles del pase de temporada, o sea, 40 estrellas. Semana 5, todos los desafíos, todos completados. Para los que necesitan saber dónde están los desafíos y cómo completarlos y una guía fácil, todos los videos de todos los desafíos de todas las semanas están en el canal. Así que bastante fácil para que tenga bronca con ello, lo van a encontrar en el canal. Entonces buscamos partida, ya tenemos el mapa y aquí está la imagen de dónde está la estrella. Abajo en la zona de la izquierda podemos ver que hay un edificio y en la parte de arriba del edificio está la silueta de la estrella. Entonces dices, ¿dónde está demonios ese edificio? ¿No? Yo no lo conozco, yo no lo he visto, no sé de qué me estás hablando. Muy fácil, está aquí en esta zona, atrás de los go-karts. Podemos ver que esa zona que está marcada, ahí está el edificio, justo ahí, atrás de los go-karts. Entonces vámonos directamente a esa parte. Llegamos de volada, ponemos esto en cámara rápida y es este pequeño edificio. Por si no llegan, hay muchos teleports por aquí. Llegamos, tomamos un teleport y nada, tenemos que llegar en la parte de arriba de este edificio. Justo arriba vamos a poder encontrar nuestra estrella de la semana 5. Entonces ya con esto llevaríamos 50 estrellas normales. O sea, sí es un gran boost para los que no lo tienen.
Entonces terminamos la semana 5 y nos vamos directo a la semana 6. Como siempre, tenemos que llegar, terminar todos los desafíos de esa semana y nos vamos a la pantalla de carga que nos dan. La pantalla de carga es el cinema. Entonces, en el cinema vamos a analizar un poco más a fondo esta pantalla de carga para ver dónde lo podemos encontrar. En el cinema podemos ver que aquí en la camioneta roja, en la parte de atrás, en la cajuela, podemos ver la silueta de la estrella. Ahí está marcado. Vamos a poner un poco de zoom. Y entonces la pista es que tenemos que ir a la camioneta roja que está en el cinema. ¿Dónde está el cinema? Aquí en Carretes Comprometidos. Hasta acá arriba, donde está marcado, tenemos que ir. Aquí merito. En la parte de hasta adelante vamos a poder ver que está la camioneta roja y tenemos que bajar por ella y tenemos que ir por la estrella. No es nada complicado, nada más tenemos que bajar y aquí. Tip, para ir más sencillo y no estar peleando con todos que quieren ir por las estrellas y así, váyanse a 50 contra 50 y las que están de su zona pueden agarrarlas. Para que sea más fácil y no tenga que estar lidiando con estar que matando, que me mataron y que no la agarré, que su puta madre y así. Bastante sencillo. Y ahora vámonos a la más reciente, que es la semana 7. Una vez que terminamos todos los retos de la semana 7, nos van a dar esta pantalla de carga. Es el motel, muy fácil. Entonces la pista es, vamos al motel. Llegamos a la zona del motel y justo aquí donde están todas estas orillas al lado de la alberca podemos ver, aquí está, los arbustos, todo, y me hizo un amigo intentando agarrar la estrella. Entonces, amigos, eso les va a dar lo que equivale a 70 estrellas, lo que son 7 niveles completos del pase de batalla. Entonces, espero les haya gustado, ya saben que lo pueden compartir con sus amigos, saquen su Ragnarok, tónganlo todo de volada para que lo puedan maxear en esta temporada, si no, no se preocupen, lo pueden maxear en otra temporada, no hay bronca por ello. Los amo mucho, les dejo el video hasta acá. Ya saben que se pueden suscribir, dar la campanita y yo los veo hasta la próxima. Los amo mucho. Chao. Bye.